Tenemos novedades en Instagram y es que ahora ya podemos poner varios enlaces en nuestro perfil. No un enlace ni dos enlaces, puedes poner todos los enlaces que quieras. Y como no, en TecnoPC vamos a enseñarte rápidamente cómo lo podemos hacer. Bienvenido a TecnoPC, tu canal de tutoriales y marketing digital, que si no nos conocías, te animo a que le eches un vistazo a nuestro canal. Tienes cientos de tutoriales sobre redes sociales, sobre Twitch, sobre OBS Studio, Stream Elements, YouTube, Facebook, Instagram, Canva y muchísimos shorts con consejos para crecer en cada una de las redes. Pero vamos a lo que nos interesa, vámonos a Instagram. Nos venimos a nuestro perfil de Instagram de TecnoPC, que obviamente también te animo a que nos sigas. Y en la descripción de nuestro perfil, como ves debajo, tenemos un enlace, enlace de Linktree. Hasta ahora no se podían poner varios enlaces, por lo que tenías que encontrar alguna forma de en un enlace poner todos los enlaces que quieras. Y la plataforma de Linktree era una de las más utilizadas, pero ahora Instagram ya nos deja poner varios enlaces en nuestro perfil. Para ello lo que tenemos que hacer es irle a editar, el botón que tenemos aquí debajo, y una vez en editar, como ves, enlaces nos pone un número 1 si entramos en enlaces. Fíjate como aquí tenemos el enlace de Linktree, podemos añadir directamente el enlace de Facebook si tenemos también una página de Facebook o nuestro perfil de Facebook, y además aquí arriba tenemos añadir enlace externo. Vamos a añadir un enlace, por ejemplo, vamos a poner el enlace del canal de YouTube, ponemos la URL, ponemos el nombre, le damos a listo y aquí nos aparece el segundo enlace que le hemos puesto. Volvemos hacia atrás, le damos otra vez a listo y fijaros cómo ahora en el enlace nos pone el enlace que teníamos de Linktree y uno más. Si le damos clic nos aparece debajo los enlaces que tenemos puesto en el perfil, el enlace de Linktree y el enlace de YouTube, que si le damos clic directamente nos viene a nuestro canal de YouTube. Y hemos añadido dos enlaces, tenemos el de Linktree y el de YouTube. ¿Se pueden añadir más enlaces? Pues volvemos a editar, volvemos a enlaces y como ves seguimos teniendo añadir enlace externo. Le damos clic y por ejemplo ahora vamos a añadir el enlace de TikTok. Al igual que antes ponemos la URL, ponemos el nombre, TikTok, le damos a listo y ahora tenemos los tres enlaces, el de Linktree, el de nuestro canal de YouTube y el de nuestro perfil de TikTok. Volvemos atrás. Le damos de nuevo a listo y ahora ya nos aparece Linktree y dos más. Le damos clic y debajo nos aparecen los tres enlaces. Le damos al enlace de TikTok, automáticamente se nos abre el perfil de TikTok de TecnoPC, que también obviamente te animo a que vayas si usas TikTok y nos sigas. Es decir, podemos poner los enlaces que queramos, aunque aún así yo sigo prefiriendo Linktree porque es una plataforma muy buena en la que puedes poner todos los enlaces que tú quieras. Como ves, yo aquí en Linktree tengo la página web, el canal de YouTube, los servicios que ofrecemos de YouTube, todos los cursos que tenemos en TecnoPC y luego los perfiles de TikTok, Twitch, Instagram y Facebook. Por lo tanto, yo quiero seguir teniendo Linktree, no me hace falta, pero obviamente algunos sí que queréis poner varios enlaces. Voy a editar y ahora lo que voy a hacer es quitar estos enlaces. Es tan sencillo como entrar en cada uno de ellos. Entramos en el TikTok, aquí tenemos eliminar enlace, le damos clic a eliminar, se nos elimina el primer enlace y hacemos lo mismo con el de YouTube. Entramos, eliminar enlace, eliminar y se queda solo el de Linktree. Volvemos hacia atrás, le damos a listo y ya tengo perfil exactamente como lo tenía anteriormente. Y esta es una de las novedades que ha metido Instagram en la plataforma. Por fin podemos poner varios enlaces en nuestro perfil. ¿Qué te parece esta nueva función? ¿Vas a utilizarla y meter varios enlaces o vas a utilizar plataformas como la de Linktree para tenerlo todo juntito? Espero que te haya servido, deja en los comentarios cualquier duda que tengas. Y para acabar te dejo con otra de las novedades que tenemos en Instagram y es cómo publicar tus Reels desde PC, que hasta ahora no se podía y ahora ya lo podemos hacer fácilmente. Un saludo y nos vemos por el canal.